Hola amigos de Internet, ¿cómo están? Espero que bien y hoy hablaremos de un tema que ha estado rondeando por las redes últimamente y se trata de que las mascotas de los productos están desapareciendo. Bueno, comencemos con que las mascotas de los productos generalmente están en dulces, chucherías o chocolates, o sea, cosas que consumen los niños, ¿no? Y pues se ha estado diciendo que tal vez, están desapareciendo porque los niños compran esos productos por la única razón de que están las mascotas. Si así como oyen están desapareciendo, yo hoy les contaré por qué. He buscado información y sí me encontré con un par y pues se las quiero compartir. Bueno, comencemos. Y también vi una página que decía lo siguiente: debido a la nueva forma de etiquetado en México, los animales y otros personajes de alimentos para los niños se han comenzado a borrar de los empaques, ello como parte de la norma oficial mexicana NOM 051-SFLSCA 2010, donde se especifica si etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Y bueno, hay más, pero me da flojerita XD. Tal vez haga la parte 2, no prometo nada XD. Bueno, suscríbanse, like, comenten, comparten y chao.